decirles feliz Navidad, bebé. No, feliz Navidad a todos. ¿De quién? ¿A quién les manda saludos? ¿A quién de tu familia? A toda mi familia. ¿De parte? ¿Quién? ¿A quién? Pues a todos los de aquí, los de México. ¿Pues a quién? Pues son muchos. No, para los más especiales, bebé. Ah, pues a mi mamá, mi papá, ya, mis hermanos, mi hermana. Ok. Mis tíos. ¿Y todo? Mis primos, todos. Pues yo también les dedico feliz Navidad y próspero. No, pues todavía no me llegó el próximo año. Pero feliz Navidad, ahorita vamos con nuestra familia a celebrar Navidad y espero que se las pase genialmente yo bien. Aunque estuve trabajando y la gente no paraba de venir a comer y yo me quería ir a la casa y estaba enfadada. Y esas maldiciones que, o sea. ¿Y por dónde derecho? Derecho, y o sea. Espero que se las pase muy bien, esta linda noche de Navidad. Y comen muchos tamales, muchos menudo, lo que van a comer, coman mucho, porque hoy no hay dieta, no hay nada de eso. Ahí comen de lo que sea las ganas. Y muchos besos, y a la familia Ortenano les doy muchos besos, muchos cariños, y les digo feliz Navidad. Y a mi familia Álvarez, y Loera, les digo feliz Navidad y próspero año nuevo, los amo mucho y que disfruten este día de hoy. ¡Mua! No te quites mi rancho. ¿Está flash? Sí. No te quites mi rancho. ¿Por qué no quieres voltear a la cámara? O sea, me está triquiando porque, o sea, mi rancho, o sea, hello. Vamos a comprar pan y ahorita voy a comer huevo con chorizo. No de otro huevo, otro chorizo, huevo con chorizo. O sea, por primera vez voy a comer huevo con chorizo. Y dije, ¿qué será eso? O sea, jala. ¿Qué es huevo con chorizo? Dije, el chorizo que traes tú en tu cosita. Y estás pegadito ahí. ¿Para cuál chorizo? ¡Ah! A ver, ¿cómo le hago cuando miro perritos? No sé. Sí, sabes, si lo haces bien bonito cuando me copias. Digo, es cute. Ay, no, pero tú lo haces más cute. ¿Vamos a Timo? A ver tu celular. Pues ya estamos aquí. Valencia, ¿por qué no pagaste este otro bill? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién se los manda que cobran así? Entonces, pues, ¿para qué? Entonces, si te vas a meter al Timo a verlo, ¿o qué? ¿Me vas a verlo, o qué? Ok. Hay mucha gente, mira. Mucha gente. No te voy a decir, no te voy a tanta gente. Ay, te ganaron. ¿Por qué no fuiste? Hay mucha gente, ¿no? Hacer tortillas hechas de maíz. No, en mi comunidad. No, dale derechito, ¿dónde vas? Puras carajadas ahí. ¿Dónde vas? ¿Vivas para allá? ¿Por qué voy para allá? ¿Quién va para allá? Yo pensé que ibas para allá. Pero, X. En mi rancho. Hay un charco y dicen que es una alberca. No es cierto. No es cierto. Donde yo vivo. Miraron una laguna de agua puerca y dicen que están en el mar. No la nunca. O sea, X. ¿Qué estaba diciendo? Entonces que me interrumpió. Oh, que, o sea, que va a ser tortilla de harina. O sea, sí, en mi comunidad, okay, que es half fashion y todo lo que tú quieras. O sea, hay tortillas de harina, pero no vienen paquetes y nunca lo probaba en Ari, en mi chamano. Porque, o sea, eso es para gente que vive en rancho. O sea, hello. Y está diciendo que nosotros tenemos una alberca que es un charco, o sea, jaló. Ellos tienen un charco donde se junta mucha agua y se hacen gusanitos ahí de esos animalitos que parecen y están ahí brincando los animalitos. ¿Cómo se llama?
pues yo sé que son, pues son como la forma de ¿cómo se dicen? De frogs. ¿Cómo se dice frogs en español? De ranitas. ¿Y tú cómo los conoces? Porque miro Discovery Channel, miro Animal Planet, miro el canal de los animales. ¿Cómo se forman las ranitas? Primero son como un pescadito. No, primero es como un gusanito, un pescadito. Un pescadito y se le salen las patitas y las manitas. Este es un tipo, es un tope, como le digan. Después hace una ranita bonita, verdecita, cute. ¿Tú sabías eso? Porque, o sea, es de rancho. Quisiera. Sí, miren, nosotros no hay nada de ranchos, miren. Pura ciudad, pura ciudad. Una ciudad, miren la compañera que está ahí. No es cierto, no es rancho, es una casa de half fashion. Ahí vive Jennifer López. Ahí cuando viene en sus vacaciones, ahí viene a quedarse Jennifer López. Es que ya le gusta vivir donde nega tanto. Y aquí están nuestros dealers. Mira, nuestros dealers venden puros Ferraris, Mercedes, Lamborghinis. Y miren, se las dejan en fenecimiento, le hacen tatuajes ahí. Miren, tatuajes. Ahí está nuestra gasolina. Miren, y abajo la gasolina está. ¿A cuánto? 1.84. Está cheap. Y esa es la más mejor buena marca de gasolina porque no es agua. Esta agua, la del Walmart, es pura agua. La otra también es pura agua, o sea. ¿Eh? ¿Cómo cantas cuando cantas mi canción? ¡Ay, bebé! ¡No traes vacas! Alinea tu camioneta, mira. Está muy derecha, pero se va. En veces se hace gay. Se hace jota. Mira. Déjala sola que se mire, deja. Suéltala, suelta el volante. ¿Para qué? Al rato vas a para que mire, para que mires que se hace jota. Suéltala. ¿Para qué vas a tomar un poste? No, mándale saludos a tu mamá. Mi mamá no tiene Facebook, no lo va a mirar. Ah, pues tu hermana, tus hermanos, pues para que lo miren. Mejor les hablo. Pero hasta que te miren, que estás en color, en vida, en vivo, todo mejor, color. Mejor les hablo para que miren que estoy vivo y no están escuchando. Bebé, pero que te están mirando, en teléfono te van a mirar. No, sí es. ¿Cómo? Una videollamada. Pero no la arreglaron, pero o sea, ¿están viendo tus momentos lindos que te haces conmigo? ¿Eh? Estamos yendo a la estación. Miren, para que miren que ahí voy al gym. ¿Cómo se llama la estación? Pues es en español. Aquí, miren, ahí viven puros, cuando vienen los artistas a quedarse por un rato. Miren esos hoteles de lujo ahí en medio, hay un mall. Esas casas son mansiones, miren, mansiones. Detrás vamos a ir a otras casas. ¿Qué más?